Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en un nuevo vídeo y en este caso os traigo un unboxing que no contaba mucho cómo hacerlo. Pero que bueno, ya que estamos, pues os lo traigo porque tengo ganas de enseñároslo. Si seguís al canal, sabréis que hace poco estuve en Madrid, estuve en IFEMA, en la Madrid Gaming Experience. Y bueno, aparte de, bueno, de ver muchas cosas relacionadas con los videojuegos y demás, había una tienda Game, porque Game era de los que organizaban esa feria y había bastantes ofertas interesantes. Entonces yo tenía ganas de traer un videojuego en concreto al canal, que era el WWE 2K17, ya que soy también un gran fan de la lucha libre, sobre todo de la era antigua, de la era Attitude, de cada de los 90, sobre todo la franja de los de 96, 97, 98 hasta el 2004-2005. Luego después la época de el año 2006, 2007 también, y uno de mis luchadores favoritos, probablemente el mejor, o el que más me gusta a mí, que es Jeff Hardy. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Pues por el hilo de ese tema, pues quería traer el videojuego al canal. Y no lo había comprado todavía. Entonces me encontré con una oferta muy interesante en la Gaming Experience en Madrid, que yo os recomiendo que cuando haya ferias de este estilo, las aprovechéis, que os paséis por allí, porque hay cosas muy interesantes, porque me he traído esto que os voy a enseñar, que es la edición especial Next para PlayStation 4, ¿vale? Del WWE 2K17 por 64 euros, ¿vale? Que es lo que vale el juego normal, prácticamente. O sea, una edición especial que está valorada en 100 o 100 y algo de euros, pues me la he traído por casi 40 euros menos. Entonces me ha parecido una buena compra, ideal para traerla al canal, y bueno, ya que estamos aquí, pues como trae bastantes cosas, pues he decidido hacer el unboxing previo a empezar a grabar vídeos y gameplays para el canal, que ya veréis cómo va a estar muy pero que muy bien. Así que sin más, venga, vamos a ello. Ya veis que les estoy despreciando rápidamente vuestra. La caja en relieve, muy chula la verdad, aquí explica todo lo que contiene, un poco el diagrama de lo que trae, pero bueno, vamos, así no les damos mucha sorpresa. Vamos a ello, no quiero romper nada. Vamos a abrir, abrimos por aquí y traemos lo primero, que es esto de aquí, que es una figura de Finn Balor, o Finn Balor, como lo queráis llamar, The Next, de Finn Balor, pero en versión demoníaca. Ahí está, se aprecia bien con el brillo de la cámara, con el reflejo y tal. Vamos a abrirla, vamos a presentarla, tiene un precinto por aquí. La verdad es que ya solo por el hecho de esta figura, que a mí me encantan también las figuritas y tal, me gusta de todo. Es que soy un friki, pero niveles descomunales. A mí me gusta de todo. Entonces, ya solo por el hecho de tener estas figuras, tener esta figura concreto, ya merece la pena. ¡Opa! Que se cae. Aquí está, ¿qué os parece? No es articulada, simplemente pues está, tiene su pie ahí, para tenerla ahí en estático, pero bueno, está bien, está curiosa, está bien hechita. Finn Balor o Finn Balor, versión demoníaca, ¿vale? Casi lo principal que trae esta edición de Next, ¿vale? Aquí está la caja, WWE y 2K, ¿vale? Bueno, continuamos. Tenemos aquí esto, que es una litografía, una carta firmada, ¿vale? Que viene a ser de Shinsuke Nakamura. De Nakamura, el luchador de Next, está firmado. ¿Vale? Esto por aquí, siguiente. Nada, sin publicidad, visto de publicidad, y un código que viene por aquí, que voy a utilizar lógicamente para el contenido descargable, y el contenido descargable es, vamos a ver, Superstars jugables de Next, Shinsuke Nakamura, Nia Jax y Apollo Crews, aumento del 50% de los puntos conseguidos en mi carrera durante Next, y después viene un pack de Goldberg, ¿vale? Para utilizar a la leyenda Goldberg.
Ay, que me quedo sin voz. Goldberg, ese pedazo de luchador que ahora ha vuelto cuando nadie pensaba que iba a volver. Pues va a volver para un combate contra Brock Lesnar. Y la verdad es que me trae muchísimos recuerdos de la época en que yo vivía a tope la WWE, cuando Goldberg era brutalísimo. Y otra cosa que viene muy importante en esta edición Next es que, como buen coleccionista de cromos que soy, viene esta carta de Tops. Ya sabéis que Tops fabrica Match Attacks de WWE Takeover, una colección de cards de la WWE. Pues bien, viene esta carta aquí que en teoría trae un trozo de ring, ¿vale? Esto que veis aquí es tela y se supone que es de un ring, ¿vale? Y aquí en la card viene Nia Jax en un evento Next Takeover en Inglaterra. Y aquí dice lo siguiente, ¿vale? Ahí está. Tú has ganado un trozo o un pedazo de Next Takeover London, en Londres. Esto fue el 16 del 12 del 2015. Una carta numerada 210, de un total de 299, ¿vale? Una carta súper limitada, súper exclusiva y con autenticidad de la WWE, ¿vale? Qué poca publicidad sobre las cartas que hay de Tops, hechas de leyendas de la WWE. Y creo que no queda nada más. Creo que no queda nada más porque... No. Lo más importante que es esto, que es el juego, ¿vale? Como veis, precintado, y pone ahí que incluye el pack de Goldberg para utilizar ahí al pedazo de luchador en su duelo que va a tener con Brock Lesnar. Bueno, resto de cositas y tal, que trae el videojuego. Así que sin más, este es el unboxing de edición limitada Next del WWE 2K17. La figura, esta litografía de Nakamura firmada, la carta con un trozo del ring, ahí está, el videojuego, importante, y bueno, esto ya que viene es el código descargable para el juego. Así que sin más, me despido y vamos a darle bien al WWE 2K17. Así que sin más, me despido. Un like si te ha gustado, comparte con tus amigos, suscríbete al canal si no lo estás, coméntalo a ver qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga con Papadri para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo, esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.